Nos encontramos con Tomás, director del Centro del Día El Puente y uno de los miembros del colectivo de Discapacidad en Marcha, a punto de arrancar desde tu centro. Tomás, buen día, buenos días. Buenos días. ¿Por qué hay que andar hasta Madrid? Bueno, las razones son múltiples, pero en el caso de la discapacidad está clara. En la Comunidad Valenciana nos hacen caso, lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana está ocurriendo en otras comunidades y la discapacidad está yendo como 30, 40 años atrás, con lo cual debemos luchar para que esto no ocurra. Y está claro, si en Valencia no nos hacen caso, pues habrá que ir a Madrid, sino a Bruselas. Puede parecer autobombo y platillo del sector, pero estamos en las movilizaciones, Tomás. Esto hace un tiempo era impensable. Sí, yo creo que es eso, que más ha sido la evolución de la discapacidad, el hacerse visible, el defender los derechos, el creer que la discapacidad forma parte de la sociedad, que es una parte importante de la sociedad y que puede aportar a la sociedad muchas cosas. Por eso estamos en estas movilizaciones y por eso defendemos nuestros derechos.